Hola, sóc Miguel Ángel i promet, a partir d'ara, ser més fidel a mi mateix. Perquè si el 99% es molesta tirar menjar, per què cada any 3,6 milions de tones d'aliments acaben en el fem? Càritas Diocesana de Segorbe Castelló. Compra, compenses. Cope Castellón. Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Muy buenas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico y al micrófono quien les habla, Juan Gozalvo. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Abordamos ya un resumen de las noticias más destacadas de esta semana en nuestra diócesis. La semana, informativamente hablando, comenzaba con la celebración de la Pascua de las Comunidades Ortodoxas de Rumanía y de Ucrania en Castellón. La parroquia de Santo Tomás de Villanueva de Castellón acogió el pasado fin de semana la celebración de la Vigilia Pascual de los Hermanos de la Iglesia Ortodoxa Rumana, a la que acudieron alrededor de 4.000 personas. Los actos estuvieron presididos por el párroco de Castellón, don Nicolás Ionitza, que estuvo acompañado de un archidiácono y dos cantantes líricos provenientes de la ópera de Constanza. Tras la celebración del fuego y antes de la Divina Liturgia, el párroco, en presencia del delegado diocesano para las relaciones interconfesionales y el diálogo interreligioso, don Uno Vieira, comunicó el acuerdo firmado recientemente por nuestro obispo, don Casimiro, y el obispo Timotei del Patriarcado de Rumanía, por el que se renueva la concesión del uso del actual templo parroquial, situado en la calle de San Roque de la ciudad, propiedad de la diócesis de Segorbe-Castellón, por un periodo de 15 años más, lo que provocó una gran alegría entre los asistentes a la celebración. Del mismo modo, todos ellos agradecieron a la parroquia de Santo Tomás y al párroco, don Enrique Martínez, haber puesto a disposición de estos hermanos el templo para la celebración de la Vigilia Pascual. También durante el fin de semana los ortodoxos ucranianos conmemoraron la Pascua del Señor en la capilla del Colegio de la Consolación, que estuvo presidida por un sacerdote procedente de Valencia. La comunidad de las hermanas, previo permiso de don Casimiro, puso a disposición de la comunidad ortodoxa ucraniana este espacio para la fiesta, siendo esta una iniciativa más de nuestra iglesia en favor de una comunidad que vive el drama de la guerra en su país. Importante y muy emotivo fue también el traslado de la imagen de la Virgen de los Desamparados de Burriana al nuevo templo parroquial. La Iglesia de la Sagrada Familia, ubicada en el anterior convento de las Madres Dominicas, acoge ya a Nuestra Señora de los Desamparados. Fue el pasado domingo y lo hizo acompañada por los miembros de su comunidad parroquial, del Consejo Pastoral y de Economía, la Cofradía de la Virgen de los Desamparados de Burriana, el clero y autoridades del Ayuntamiento de la ciudad. De este modo, llevada a hombros la Mare de Déu por todos sus portadores, se echó el cierre completo al templo original, trasladándose completamente todos los cultos a la Iglesia de la Sagrada Familia. A la llegada al nuevo templo, los falleros y falleras de Burriana ofrendaron a la Virgen María con una danza típica valenciana, y una vez en el interior, su párroco, don Miguel Díaz, le dio la bienvenida a la Virgen con una celebración de la palabra, dando inicio así a las fiestas que se han ido celebrando a lo largo de esta semana en honor a la Virgen de los Desamparados. De hecho, ayer mismo comenzó el Triduo y este próximo domingo tendrá lugar la fiesta de la Virgen de los Desamparados, con una solemne Eucaristía a las 6 de la tarde y la procesión posterior. Ambas estarán presididas por Monseñor Casimiro López Llorente. Y los fieles de Borriol han podido conocer la realidad de la pastoral penitenciaria. Ha sido a través de una charla ofrecida por la delegada diocesana, María Rocher, con el objetivo de dar a conocer la importante labor que se realiza desde la pastoral y que muchas veces pasa totalmente desapercibida. Fundamentó la presencia de los voluntarios de la pastoral, es decir, de la misma iglesia, dentro de los centros penitenciarios con las palabras de Jesús, quien a través de San Mateo nos llama a la caridad. Estuve enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. Insistió igualmente tanto en el trabajo
trabajo que hacen los voluntarios dentro de los centros como en la labor de prevención y de acompañamiento tras el cumplimiento de condena. Y terminó el encuentro al que asistieron más de 50 personas con un diálogo sobre las condiciones de vida en la prisión. Los frutos del encuentro nos hicieron esperar y desde la parroquia se comprometieron a recoger calzado para los internos y una forma de generar conciencia sobre la pobreza moral y material en la que viven nuestros hermanos presos. Se inicia la cuenta atrás para el cuarto campeonato diocesano de fútbol. La Delegación Diocesana para la Infancia y la Juventud ha organizado la cuarta edición del Campeonato Diocesano de Fútbol 5, Copa del Obispo, que tendrá lugar el próximo mes de junio. Del mismo modo que en la anterior edición, habrá una competición femenina, del 7 al 9 de junio, y una masculina que tendrá lugar del 14 al 23 de junio. Además, en esta ocasión también habrá una competición infantil, de 10 a 13 años, que se disputará del 31 de mayo al 2 de junio. Todas ellas se jugarán en el seminario Mater Dei. Para más información y para realizar las inscripciones en el teléfono 635-850-361, repetimos 635-850-361, hasta el día 24 de mayo con una cuota de 30 euros por equipo. Y más de 170 jóvenes del camino neocatecumenal se han reunido en el seminario Redentoris Mater para rezar el rosario. Son jóvenes pertenecientes a las parroquias de la Santísima Trinidad y de Santo Tomás de Villanueva de Castellón y de la parroquia de Nuestra Señora de la Merced de Burriana, quienes habitualmente se unen para rezar por las misio accentes de Finlandia, Ucrania y Hungría, respectivamente. En esta ocasión se les unió también un numeroso grupo de jóvenes procedente de Barcelona, que reza por misio accentes de Francia, Suiza y Estonia. Pudieron visitar el seminario de manos del rector, don Pablo Vela, y del vicerrector, don Alfonso Velázquez, y también conocer a los seminaristas que lo integran. Tras la comida rezaron el Santo Rosario todos juntos y algunos de ellos dieron su experiencia de la peregrinación que realizaron hace unas semanas a Finlandia para conocer a la misio accentes por la que rezan. Pero también otros jóvenes hablaron de cómo les ayuda a pertenecer a su respectivo grupo de oración del Rosario y cómo ello les ayuda en su día a día. Y abordamos ahora otras noticias de la diócesis en titulares. El Club Deportivo Castellón visitó ayer jueves la Basílica de la Mare de Déu del Lledó dentro de los eventos fijados por la celebración del ascenso del club a Segunda División para realizar una ofrenda floral a la Virgen. El obispo de la diócesis recibió a los cinco capitanes, Salva Ruiz, Óscar Gil, Borja Granero, Josep Calavera y Iago Indias, acompañados del consejero delegado, Alberto González, del manager de reclutamiento, Ramón Soria, y del embajador, Pablo Hernández, como representantes de la entidad albinegra. Tal y como indicó el club en su web, la patrona de la ciudad siempre ha velado por su Club Deportivo Castellón y el club ha vuelto a la Lledonera para agradecer la protección. En Castillo de Villamalefa han celebrado su tradicional fiesta del rollo con la participación de numerosos fieles en la Eucaristía que tuvo lugar en la iglesia parroquial, en la que participó el guitarrista Juan Bautista Valverde y la cantante Lucía Grau. Tras la misa se celebró la tradicional procesión con la imagen de la Virgen y el popular reparto de rollos en la puerta del templo por parte de las autoridades municipales. Y terminamos contándoles que hoy se está celebrando la jornada sacerdotal con motivo de la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español. Los sacerdotes de la diócesis junto a nuestro obispo se encuentran desde las 10 de esta mañana en el seminario diocesano Mater Dei, donde han celebrado una Eucaristía y han profundizado en las condiciones actuales del ejercicio del ministerio apostólico de la mano del teólogo don Gaspar Hernández Peludo. En Mediodía COPE. El Espejo. Estar informado. En este mes de mayo, dedicado a la Virgen María, el obispo nos exhorta en su reflexión semanal a honrarla y agradecer su presencia y protección, pero siempre orientando nuestro amor y devoción hacia su Hijo, Cristo Jesús, centro y fundamento de nuestra fe. Escuchamos a don Casimiro López Llorente. Queridos diocesanos, desde el inicio de la Iglesia, la Virgen María está siempre presente en la vida de la comunidad cristiana y de los cristianos. Lo estuvo en los primeros pasos de la comunidad cristiana, que perseveraba unánime en la oración en comunión con María, la Madre de Jesús, esperando el don prometido del Espíritu Santo.
y sigue estando presente en la Iglesia una vez fue llevada en cuerpo y alma a los cielos al final de su vida terrenal. Ella participa ya en cuerpo y alma de la resurrección de su Hijo. Ella vive gloriosa junto a Dios. La Virgen María no es un personaje del pasado, vive junto a Dios y sigue intercediendo también hoy por nosotros. La presencia de María en nuestras vidas es como la de una buena madre en la familia. La Virgen María nos da amor, cariño, consuelo, protección, aliento y esperanza en nuestro camino de fe y vida cristiana, personal y comunitaria. Así lo hemos podido experimentar durante la presencia de la imagen de la Madre de Déu del Lledó en la ciudad de Castellón, con motivo del centenario de su coronación. Numerosos niños y jóvenes, adultos y ancianos, enfermos, matrimonios y familias y todas las parroquias de la ciudad han podido experimentar su cercanía, le han mostrado su amor agradecido y su devoción profunda y sentida. La fe y la devoción a la Madre de Dios y Madre Nuestra sigue muy viva entre nosotros y esto es motivo de esperanza para los fieles y para nuestra Iglesia diocesana. Estamos en el mes de mayo, el mes dedicado especialmente a la Virgen María para honrarla y agradecer su presencia, para rezarla e invocar su protección, para sentirnos amados por ella y para dar gracias a Dios por tan buena madre. Mayo es, sobre todo, un mes para contemplar a la Virgen e imitarla en su fe, esperanza y caridad, en nuestro camino de fe y vida cristiana personal y en nuestra vida y misión comunitaria como Iglesia del Señor. Los cristianos sabemos que ella nos mira con verdadero amor de madre, cada uno de nosotros y la Iglesia entera, como ya ocurrió en sus primeros tiempos, estamos en su corazón. Ella cuida de nuestras personas y de nuestras vidas, de nuestros afanes y de nuestras tareas. Ella ora con nosotros y nos alienta a nuestra misión evangelizadora, como lo hizo con los apóstoles. María camina siempre con nosotros, en nuestras alegrías y esperanzas, en nuestros sufrimientos y dificultades. El Papa Francisco nos pide que cuidemos nuestra relación con la Virgen María y nuestra devoción mariana. De lo contrario, algo de huérfano hay en nuestro corazón. Siempre tenemos necesidad de la Virgen y Madre, en particular en los momentos de dificultad. Ella nos protege siempre con su manto maternal. La Virgen María nos enseña a vivir nuestra condición de cristianos, discípulos, misioneros de su Hijo. María dirige siempre nuestra mirada hacia Jesús. Ella nos ofrece y nos lleva a Cristo. Su mayor deseo es que nuestra devoción hacia su persona sea el camino para nuestro encuentro o reencuentro personal y renovador con Cristo Jesús y con su palabra, de modo que recuperemos la alegría del Evangelio, se afiance nuestra fe, se renueve nuestra vida cristiana y salgamos a la misión. La Virgen no quiere ser el centro y la meta de nuestra devoción mariana. Por ello, nuestro amor y nuestra devoción a María deben estar siempre orientados a Cristo Jesús vivo, porque ha resucitado. Él es el centro y fundamento de nuestra fe. Él es el Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús es el camino para ir a Dios y a los hermanos. Él es la verdad que nos muestra el misterio de Dios y a la vez el misterio y la grandeza de todo ser humano. Y Él es la vida en plenitud que Dios nos regala con su pasión, muerte y resurrección. María es siempre camino que conduce a Jesús, el fruto bendito de su vientre. María, Madre de Dios y Madre Nuestra, no deja de decirnos, haced lo que Él os diga. Nuestra devoción a la Virgen María será auténtica si realmente nos lleva al encuentro con Jesús, a la conversión de corazón a Dios, a su amor y a sus mandamientos, si nos lleva a nuestra adhesión sincera a Cristo, a avivar nuestra fe y vida cristianas, a dejarnos evangelizar para ser una iglesia misionera. María es la primera discípula de su Hijo. María nos anima y exhorta hoy de modo especial a ser fieles en la fe en su Hijo, firmes en la esperanza y activos en la caridad, para ser testigos de Dios y de su amor en nuestro mundo. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado.
La carta semanal de nuestro obispo nos sirve hoy de referencia para presentarles a nuestra invitada. Y es que siempre atentas a la vocación de servir a la Iglesia y en nuestra diócesis, siguiendo el ejemplo de la Virgen María de acoger la palabra de Dios, meditarla y prestas a salir a la misión, están las hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret. Ellas han asentado su comunidad en nuestra diócesis bajo el ejemplo de Jesús, María y José y el amor de Dios por encima de cualquier otra cosa. Y así es como día a día, mes a mes, ya tras casi 6 años han abierto su corazón a todos y ellas ya están en el nuestro. Su misión evangelizadora ha echado raíces en Benicàssim y abraza a nuestra iglesia. Hoy hablamos con la hermana Catalina Novak, superiora de la comunidad de nuestra diócesis. Muy buenos días, hermana. Buenos días. Hermana, tras casi 6 años de presencia, ¿cuál es la situación actual de la congregación en nuestra diócesis? Sí, sí han pasado casi 6 años, ¿no? 6 hermosos años, yo diría, plenos de bendición de Dios. En este momento nuestra comunidad está formada por 5 hermanas, 4 polacas y 1 española, la primera aspirante que tenemos. Y vale, además de las actividades en el Colegio Mater Dei, en el Centro de la Orientación Familiar o en la Parroquia de Benicàssim, que se van desarrollando desde hace varios años, están surgiendo nuevas necesidades y oportunidades de actividades pastorales en la diócesis. Por ejemplo, el señor obispo nos ha confiado la tarea de apoyar y servir en la delegación de pastoral vocacional. Y esto implica, entre otras cosas, la oportunidad de visitar parroquias y comunidades de toda la diócesis, que nos encanta. Y además, recientemente habéis recibido la visita de vuestra superiora general. ¿Nos podría explicar un poco cuál ha sido el motivo de esta visita? Esta visita estaba relacionada con la necesidad de actualizar el convenio firmado entre la congregación y la diócesis. La superiora general lleva mucho tiempo en contacto con el señor obispo para estudiar la posibilidad de ampliar la comunidad de Benicàssim. Esto está a su vez relacionado con la iniciativa de abrir nuestra primera comunidad en Sudamérica, concretamente en Santiago de Chile, en septiembre de 2025. Entonces, 4 hermanas se prepararán para esta misión durante todo el curso que viene en nuestra comunidad de Benicàssim. Y además, una hermana más se va a unir de modo permanente a la comunidad nuestra aquí en Benicàssim para apoyar la pastoral juvenil. También esta reunión con la superiora general, con el obispo, fue una oportunidad para revisar nuestra presencia, ministerio en la diócesis. Fue una reunión muy agradable durante la cual el obispo pidió a la superiora general que considerara la posibilidad de establecer una segunda comunidad en la diócesis en el futuro. Así que muy bueno. Hermana, nos ha dado una muy buena noticia. Bueno, en realidad son varias, ¿verdad? El hecho de que se incorporen nuevas hermanas supone una misión importante para la congregación de Benicàssim. ¿Por qué han elegido la diócesis de Segorbe-Castellón? Con la misión de Benicàssim, la congregación se abrió, por así decirlo, al mundo hispanohablante. La misión en Chile es, en cierto modo, el fruto de nuestra misión en España. La congregación en general está muy satisfecha con los resultados y con nuestra experiencia de vida y ministerio en la diócesis de Segorbe-Castellón y desea que el grupo de hermanas que se está preparando para la misión en Chile se inspire, por así decirlo, en el espíritu que reina en nuestra misión. Serán, sin duda, comunidades muy vinculadas entre sí, con la posibilidad de intercambiar personal. La superiora general simplemente quiere que tengamos la misma comprensión de la misión y el mismo espíritu apostólico, yo diría así. Entonces podríamos decir que la nueva misión de Chile nace de la de nuestra diócesis, ¿verdad? Eso. ¿Y sería la segunda de habla hispana en todo el mundo? ¿Perdón? Sería la segunda de habla hispana, sí, en todo el mundo, ¿verdad? Sí, segunda. Muy bien. Pues enhorabuena también por ello. Muy contentos.
Claro que sí. ¿Y cómo vais a enfocar esta etapa formativa para las nuevas hermanas? Sobre todo las hermanas tendrán un curso intensivo de español y siempre que sea posible nos acompañarán en nuestros servicios pastorales para que conozcan las necesidades de la Iglesia en España, pero también la cultura de este país que evangelizó Sudamérica. Pero también queremos organizar encuentros para las hermanas que se preparan directamente para la misión en Chile, algunos formativos para conocer este país, es decir, Chile, su cultura, la situación de la iglesia, la situación de la familia y más cosas. Pero además me ha llegado que tenéis otra muy buena noticia, y es que el próximo año celebraréis el 150 aniversario de la congregación. ¿Es así, verdad? Sí, sí, es verdad. ¿Y habrá alguna celebración? El Adviento de 2025, esa es la fecha de la celebración. Muy bien. ¿Y cómo podremos celebrarlo? No sé si habrá alguna celebración especial. En este momento toda la congregación ya participa en la novena que nos prepara, ¿no? Que prepara la celebración principal, esto a nivel general, pero también cada una de nuestras casas en el mundo organizará iniciativas que serán una oportunidad para agradecer a Dios por el don de la fundadora y el carisma tan actual y necesario para la Iglesia y el mundo. También puedo revelar una pequeña primicia. Es que Diego Blanco Alvarova, estupendo productor y mejor persona, está preparando para esta ocasión un cortometraje de una hora sobre nuestra congregación. Vaya. Y esperamos que tenga gran alcance y que guste y así sea visto por el mayor número posible de personas también en nuestra diócesis, pero sobre todo en todo el mundo donde estamos. Pues hoy no hace más que darnos buenas noticias, hermana. Muy bien. Muchas gracias. Le haría otra pregunta, y es que antes se ha comentado que recibieron la tarea de don Casimiro de apoyar a la pastoral vocacional, ¿verdad? Realmente esto, ¿cómo lo hacen? No sé si han podido comenzar, ¿cómo lo llevan a práctica? Es que al principio don Casimiro me pidió preparar una charla sobre la vida como vocación, y con la vocación a la santidad, que se puede realizar a través de la vocación al matrimonio, a la vida sacerdotal o religiosa. Y con esta charla voy visitando las parroquias de nuestra diócesis, tal como lo ven posible los párrocos, es decir, con los jóvenes, los niños de postcomunión o con los adultos, familias, catequistas, tratando este tema. Y vemos y nos damos cuenta que muchos jóvenes, mayoría diría, ya no tienen en cuenta esa oportunidad, ni lo piensan. Saber mirar y discernir su vocación desde el punto de vista de fe, de la llamada de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros. También con un nuevo delegado, don Juan, estamos pensando cómo organizar el nuevo curso. Pensamos de una jornada de vocacional, una jornada vocacional para toda la diócesis, para tratar estos temas, dar testimonios de distintas vocaciones. Así que el campo es grande. Hay mucha necesidad, pero también mucha alegría por nuestra parte de poder llegar directamente a los jóvenes y niños y hablar con ellos. Se sorprenden de verdad. Me preguntan, recuerdo, ¿no? Un chico de 13 años, al terminar la charla, me pregunta, ¿usted me quiere decir que yo puedo ser sacerdote? Y lo hizo en serio, con grandes ojos, con una sorpresa en los ojos, ¿no? Es que hay que despertar esta conciencia de la vida como vocación, seguramente. Pues, hermana, encantado de haber hablado con usted. Muchas gracias por tus palabras, por la importante misión que estáis llevando a cabo en nuestra diócesis, y gracias también por acoger la nueva tarea encomendada. Dios nos pide, no es mérito nuestro. Exacto. Gracias. Nada, muchas gracias. Gracias y un fuerte abrazo. Gracias, adiós. Hasta aquí el espejo de Segorbe Castellón.
Estaremos con ustedes de nuevo, si así lo desean, el domingo a las 10:45 en Iglesia Noticia. Ahora siguen en Mediodía COPE. Que tengan un feliz fin de semana. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Hola, soy Marisa y prometo a partir de ahora ser más fiel a mí misma, porque si bien soy parte de ese 75% de españoles que se siente mal al pensar en todo el dinero que ha gastado en comida desperdiciada, también tengo algo que ver con esos 3,6 millones de toneladas de alimentos que se tiran a la basura cada año. Caritas Diocesana de Segorbe Castellón. Compra como piensas.